Bueno, señores, vámonos a los detalles, a lo que vinimos, como dijo un amigo mío, ¿a qué fue que vinimos? ¿No fue a dar noticias? Pues vamos a dar noticias. Señores, la situación de Haití es cada día más complicada. Y hoy Estados Unidos ha hecho una advertencia. Una advertencia a las autoridades de Haití y le ha dicho: miren, ustedes tienen que resolver su problema ustedes, la comunidad internacional no es verdad que va a venir a resolverle el problema a ustedes, son ustedes que tienen que buscar la alternativa de cómo resolver su problema. Se lo están diciendo Haití para que ponga su mente en que tiene que limpiar la policía y enfrentar la delincuencia. Porque así, como está la situación en ese país, no es verdad que va a salir a camino esta nación. Entonces, miren, la comunidad internacional, no es verdad que la comunidad internacional va a asumir la seguridad de Haití. Estados Unidos advirtió este martes que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd Robinson. Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití, al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, van a ser la policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país, aseguró Robinson en una comparecencia de prensa en la embajada de su país. No obstante, Robinson, quien encabeza la tercera delegación de alto nivel enviada por Washington a Haití desde finales de septiembre, aseguró que la seguridad de Haití es una prioridad para Estados Unidos. Ante preguntas de la prensa, Robinson afirmó que no tiene ninguna información sobre el envío de tropas estadounidenses a Haití o a la vecina República Dominicana. También matizó las declaraciones realizadas hace dos semanas por la portavoz de la Casa Blanca sobre la posibilidad de que Estados Unidos apoye a la policía de Haití en su intento de abrir corredores seguros para permitir el reparto de combustible que ha sido interrumpido por los bloques y los bloqueos que imponen las bandas armadas. Robinson aclaró que el compromiso de Estados Unidos es trabajar con las autoridades haitianas en general, descartando de forma tácita el despliegue de fuerzas de seguridad sobre el terreno. El anuncio más concreto fue la donación de 60 vehículos a la policía haitiana para enfrentar a las bandas armadas que han multiplicado sus ataques desde comienzos de septiembre, aprovechando la inestabilidad política agravada tras el asesinato de Juvenal Mois cometido
el 7 de julio. De estos vehículos, 19 fueron entregados recientemente a la policía haitiana y el resto llegarán en los próximos meses, según palabras de Robinson. Además, en los próximos días se entregarán 200 equipos de protección a los agentes que están en la primera línea del combate contra las bandas. Las pandillas son responsables de secuestros, asesinatos, robos y violaciones que atemorizan a la población y desde mediados de septiembre han causado una crisis de desabastecimiento de combustible en sus ataques a los camiones cisterna e imponiendo bloqueos de carreteras. Washington envió a Puerto Príncipe un equipo del FBI para tratar el caso del secuestro de un grupo de misioneros y sus familias, 16 de nacionalidad estadounidense y otro canadiense. Robinson dijo que no tiene nuevas informaciones sobre el secuestro de los misioneros que fueron raptados el pasado 16 de octubre cuando regresaban a casa después de visitar un orfanato en las afueras de la capital haitiana. No obstante, garantizó que Estados Unidos colabora estrechamente con las autoridades locales con el propósito de llevar a casa lo antes posible a sus ciudadanos. Esta es la tercera delegación de alto nivel de Estados Unidos que visitó Haití desde finales de septiembre. La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ura Sella, viajó a Haití el pasado 12 de octubre para tratar de la cuestión de la inseguridad. Dos semanas antes, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, encabezó otra delegación a Puerto Príncipe destinada a tratar la crisis migratoria que también tiene Haití en su centro. Señores, estas declaraciones de Robinson son una especie de tranquilizante a Haití, que se sigan confiando, que los americanos no van, que los americanos no van a entrar, que sigan esperando. Bueno, seguimos con más del contenido de este espacio en política.